El hombre debe temer los lugares que no estén alumbrados por el sol ni por la luna. Creen los indígenas que las almas de sus antepasados habitan en el fondo de la caverna. Ir a juntarse con sus padres es morir. Gracias a esta y otras creencias de los indios chaimas, Alejandro de Humboldt no llegó siquiera a 500 metros de la entrada de la gruta. Antes que él, entraron innumerables veces indios y religiosos de la zona, tantas veces que la historia perdió la memoria. Me contaron que los primeros religiosos llegados a estas montañas para fundar la aldea de Santa María habían vivido durante un mes en la caverna y que ahí, sobre una piedra a la lumbre de unas teas, habían celebrado los misterios de la religión. Sin embargo, la gloria del descubrimiento descansa sobre Humboldt, quien fue el primero en describir la cueva y el más curioso de los animales que la habitan. A su mano se debe el dibujo de la cabeza del Esteatornis caripensis, rareza biológica para todo científico, paseante nocturno de la región y símbolo inequívoco de la espelunca. Casi medio siglo después de la visita de Humboldt, el geógrafo y militar Agustín Codazzi quedó maravillado con las fantásticas estalagmitas y las aún más extrañas helicotitas que crecen arbitrariamente desafiando las leyes de gravedad. Estas maravillas han sido construidas gota a gota durante siglos por la paciente labor del agua que tiene a los minerales impregnados y húmedos desde su más profunda intimidad. Codazzi, en esa época, 1835, reporta que la cueva tiene 1073 metros de desarrollo. Durante muchos años se creyó que ese era su tamaño. Pero en 1946, un grupo de personas de Caripe lograron pasar a través de lo que ellos mismos llamaron el paso del viento. Sin embargo, es en 1957 que se conoció el verdadero tamaño de la cueva, 10 kilómetros 200 metros. Esta parte final la descubrió la sección de espeleología de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, dirigida por el doctor Eugenio de Velar Pietri. Esta expedición fue muy larga. Duró 22 horas. Nosotros ya teníamos una idea de qué es lo que íbamos a encontrar
Pero realmente la realidad superó ampliamente nuestras expectativas. Nosotros nunca imaginamos que íbamos a ver la maravilla que vimos al otro lado. La primera vez que pasamos el Paso al Viento fue sumamente emocionante, porque, claro, era la primera vez que nosotros, el grupo joven de espeleólogos, nos enfrentábamos a esa grieta tan impresionante. El agua estaba muy fría, por supuesto. El agua del Paso al Viento tiene 17 grados de temperatura y a veces la temperatura baja a 16 y medio, lo cual es sumamente incómodo, ¿verdad? Sumamente incómodo. Su conjunto la hace la cueva más espectacular, más completa, en mi opinión, del mundo. La cueva más completa del mundo es la Cueva del Guacha. Gracias al barón von Humboldt y su libro, Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, la Cueva del Guácharo fue conocida internacionalmente y hoy, el Valle de Caripe es visitado anualmente por miles de turistas. Llegados por fin a esa abertura, nos sentamos a la vera del arroyo para descansar nuestra fatiga. Nos costaba trabajo persuadirnos de que el nombre de la Gruta de Caripe hubiese podido permanecer hasta entonces enteramente desconocido en Europa.